Los duelos de destreza física estaban cada vez más reñidos, aunque los de resistencia y concentración se convirtieron en los más difíciles para los competidores. Increíble, los equipos bailando, pero ahora llegó el momento de jugar al tercer juego del día, a resistencia en trapecio. Los concursantes deberán sostenerse sobre la pileta tomados de los trapecios. El que resista más tiempo será el ganador. Los participantes tienen 3 minutos. El que resista los 3 minutos tiene el punto o, en efectivo, el que quede si se caen los otros participantes. Está preparado Julián, Nicolás, Matías y Nahuel. Empiezan los masculinos. Están todos muy concentrados. Esto es combate. Combate. Y se sueltan. Tienen que llegar a los 3 minutos. Nahuel tardó un segundo más, pero bueno, el jefe lo ve todo, no me quiero meter. Después le vamos a preguntar a Micaela por qué zona, por qué barrio vive, para darle una mano a Sergio, que llegó hasta Plaza Italia nomás. Ojos cerrados para los 4. Mucha concentración. Grita al público. Grita al público, pero mantienen la concentración. Se mueven para adelante, para atrás. Ya pasaron 45 segundos, 50. Se mueve Julián, el primero en acomodarse. Puede haber empate en este juego. Después vendrán las chicas. Vamos, osito, dice el público. Ojos abiertos ya, los participantes. Se sigue acomodando Julián. Ya pasó 1:30. ¡Ay, Julián! Queda Nicolás para el equipo verde, está Matías y Nahuel para el equipo rojo. Vimos destacándose en el baile. ¡Ay, Nicolás! Quedan los dos participantes del equipo rojo. ¿Lo podemos liberar, jefe? Jefe, tienen que llegar a 3 minutos para sumar el punto. Además, tengo entendido que... Tienen que llegar a los 3 minutos para ganar el punto, claro. Señores. Quedan 53 segundos. Estrategia de Nahuel, que cae finalmente. Y ahí me mojé todo. Quedó solamente Matías, osito. Le quedan 40 segundos. Se enoja y pide silencio. Solo quedan 20 segundos. Cae Matías. Cae. Cayeron los 4. Jefe, en este caso no suma punto nadie. Efectivamente, usted lo ha dicho. El punto queda vacante. Están preparadas las chicas. Concentradas. Esto es combate. Y se sueltan. Se sueltan. Y ya arrancó el reloj. Pasaron los primeros 10 segundos. Ojos cerrados para Anita. Ojos cerrados para Micaela. Dalila y Juliana miran el horizonte. Observa atenta al borde de la pileta a Barbie. Creo que en este juego, cuando yo lo hice y estuve 5 minutos, me ayudó mucho la respiración. A ver. Tito, ¿hay alguna técnica, estrategia para facilitar la resistencia a la respiración, por ejemplo? Sí, la respiración y tratar de no ahorcarse, de agarrar muy junto la separación. Tiene que ser más de ancho de hombre, porque
si no con el mismo peso te terminás ahorcando con tus hombros. Exactamente. Se cayó Juliana. Exactamente. Te cuesta ir respirando a medida que pase el tiempo. Claro, hay que estar. Las manos a ancho de hombros. Respirar. Concentrarse. Solo quedan 35 segundos. Se mueve Micaela, se acomoda. Anita sigue. Concentrada. Faltan 20 segundos. Cae Micaela, queda Dalila y Anita. Cara, esfuerzo. Cae Dalila. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¡Cae Anita! Sobre el límite del tiempo. Le aflojó el pegamento. Pasó, Anita, faltaban tres. Te juro por Dios que me quiero morir, mirá cómo tengo el dedo. No aguantaba más la mano. Ahí te veíamos muy concentrada, mirando el horizonte. ¿Alguna estrategia? Fuiste, te faltó nada. Mirá. Tengo que ir de acá a la ambulancia. Tiene el dedo... A ver, ¿se puede acercar esto? Tiene el dedo hinchado. Pero esto recién. Se me terminó de... Sí, se me hizo ahora. No aguantaba más. Bueno, vamos a ver la repetición de lo que pasaba y por favor, vaya con el médico, hágase atender. Veamos la replay entonces. Ahí veíamos que cae Dalila faltando casi 10 segundos. Hay 9, 8, empezó a contar el público. Cuando parecía que iba a ser punto para el equipo rojo, faltando 3 segundos. Ahí vemos... Suelta una mano, suelta la otra, cae. Y enseguida le hace a Tito, no daba más, no aguantaba más. Está Anita, venga Anita, por favor. Se tiene que hacer ver eso, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Te juro que me jugó en contra esta. Aparte estoy reacelerada, te juro que pensé que aguantaba. ¿Pero esto te pasó recién o te golpeaste entrenando? Estaba lastimado ya y ahora se me terminó de lastimar. Ah, bueno, y eso también te jugó en contra. Sí, totalmente. Bueno, pero faltó poco, seguro a la próxima lo lográs. Hágase atender. Y bueno, vimos finalmente, jefe, para que queden claro, esto no fue punto para nadie. Exactamente, señor. Entonces estamos 1-1 todavía.